Entonces a esta pelea entre Action Cop y Ketcabo. Ojo, esto es una revanchota. Recordemos que en el primer encuentro había ganado Ketcabo. Esto va a ser un FT5. Intromisión en la liga. FT15 va a ser esta pelea. A ver, vamos a armar acá una encuesta a ver qué piensa la gente de esta pelea. Bueno, a ver. Guarda, guarda ese Terry ahí, ¿eh? Bueno, ahí está. ¿Quién es el amo del universo de esta galaxia de estos guerreros? Ketcabo o Action Cop. Esta vez arrancó con todo, arrancó en modo Evil Dark Action Cop. La otra vuelta había entrado con equipos de cortesía. Y bueno, hay una tercera opción ahí, porque sé que a ustedes les gustan también las terceras opciones. Mano a mano, qué final, tremendo, ¿eh? Para la primera pelea, la verdad que es increíble. 1 a 0 para Ketcabo, FT15 esto. Una lástima que no esté como ese R-Punk viendo la pelea, porque Ketcabo quería dedicarle esta victoria. Buena. Qué buena entrada de Ketcabo. Logra salir con la super de las sombras Action Cop, pero igual está lastimado, está herido. No está bien Action Cop. Por ahora lidera la encuesta Action Cop. Seguido de los dos son unos marmotas y último Ketcabo. Mierda, ¿qué pasó ahí? Raro. Estas encuestas son durísimas, la realidad es esa. De Machado versus Action Cop. Creo que habían probado conexión y no hubo chance de conectar eso, Carlos. Está manipulada esa encuesta, dice, los sobres llegan alterados al correo argentino. No, no, pero acá se vota por sistema electrónico. La quiso buguear, ahí no le salió, creo que era el golpe fuerte.
Bueno, rápidamente se puso esto uno iguales. Creo que esto es el augurio de una pelea que va a estar complicada, ¿eh? Muy cerrada. Hoy es la noche de los Terris muertos, parece. Venimos de un nivel altísimo con Ciruja Coffee y su Terry muerto, y ahora vamos a un nivel galáctico, supremo, diría yo, con este Terry muerto de Ketkao. TPS Jorge, ¿cómo estamos? Ahí está Demachado, mira, está analizando los rivales. Tal vez la próxima pelea sea de Machado Ketkao, ¿quién te dice? Por ahora Yori no tuvo problemas en deshacerse de esa Chizuru. Una cuestión de estilo, de no sé, personalidad, capaz de actitud, pero esa Chizuru había derrotado a otros Yoris, me acuerdo, como el de Luis Contri, el de Domocho. No es poca cosa. Puedo apostar a que todos se van a divertir, dice José. Sí, también, pues. Buena pelea, Ciruja. Bien ahí, che. Haciendo el aguante. Tuvo para cualquiera, la verdad. Descansa, descansa, Ciruja. Fuiste un guerrero. Eres grande. Buena. Ese saltito ahí de Action para evitar el agarre. Está medio en desventaja. Pero anda a dormir, ¿eh? Va, igual de después de la pelea que te diste una pasadita por el Parque 9 de Julio, te banco, creo. Guarda, guarda ese Benimaru, quiere dar vuelta a la pelea. Ojo, ojo. Se le complicó, se complicó. Esto está 2 a 1 para Action Cop. Había arrancado violento Ketkao. Ya va a decir que nunca pasó por el parque 9 de julio y te agachó un puto de ahí. Ya preguntaría por vos ahí, a ver si te conoces. Otra vez el Yori de Ketkao está completamente encima de esa Chizuru. Voy a observar al Terry muerto, le vas a robar las técnicas, está bien, está bien. Es una buena fuente para robarte técnica. Mira ese Yori, está encendido. El Yori de Ketkao versus el de Machado. Sería tremenda pelea de Yoris. Ahí vale. Hay que habilitar el contador de Yoris ahí, la verdad. Buena. Tremenda ejecución, tremenda habilidad de Ketkao. Uy, casi 3 por 1.
No sé cómo llegó a bloquear, parecía que le cabía el super. A menos que pase algo muy raro acá, esto ya estaría para Kid Cabo. Pero ese Benny lo he visto hacer maldades. Así que... ahí está. Esto está 2 a 2. Acá hay unos pares que se hacen los machos y son semejantes putos. Después de ciruja te tengo que mandar lo que falta y actualizamos bien los resultados, porque creo que hay algunos que me están faltando. Fíjate que en la descripción está el canal de Discord, Rafael. Ahí hay mucha gente que la tiene clara, te puede ayudar con el tema del Faikade, del Gemi Arcade y todo eso. De Machado mientras espectea ya lo leyó a Kid Cabo, o sea, ya entra ganando 10 a 0, para tanto. Se repuso las pilas el Yori de Action Coffee, le ganó a Yori de Kid Cabo, que no es poca cosa, se lo sacó a Yashiro y va por el Terry muerto. Tal vez intenta lograr lo que Kid Cabo no supo hacer, 3x1, a ver. Buena. No corrió, ahí se le quedó, creo que había intentado correr. Ambos fueron falsas promesas del 3x1, pero fue un casi 3x1. Creería que sí, Mr. Bravi, que esa deuda debería estar cubierta ya. La banco esa, pudo haber hecho un CD y por ahí le funcionaba. Siendo cómo estaba la vida y la situación, 3 a 2 está esto para Action Coffee. El pozo ahora está en, ya te digo, 8.600 pesos está. Según Alba es alguien del grupo que debe, no sé, alguien de la liga, no sé, así que... pero bueno, es un misterio. Buena, buena medida. Mejor la de Kid Cabo todavía. Ay, boludo, en el último toque que lo iba a chipear. Usó la pepa para pasarse con sombra. Si no, no sabía qué mierda hacer. Que Action Cop ahí. Se rescató a lo último. Le cabió que estaba. Quería robar más vida de la cuenta. Bancame que te mando el canal de Discord a ver si puedo rescatarlo.
Ahí está el Discord. Ahí hay mucha gente plaqueta que la tiene clara con todas estas cuestiones de los emuladores y eso. Bueno, ya hay una ventaja de dos mochas. Esto está 4 a 2 para Action Cof. Por ahora la revanchota está a favor de Action. Tenemos un 40% para los dos son uno marmota, 33% gana Evil Action Cof y 26% para Ketka God, el dios del Cof. Un maestro. Bien ahí Nebula haciendo el contador de Yoris. Y sí, Action va por todo ya directamente. Fue como que el anterior fue un FT de cortesía, se podría decir. Aunque lo quiso arreglar a lo último y no le salió. Pero bueno. Creo que se canceló todo para la semana que viene, Carlos, lo de la sombra y el tráiler de KOF 15. Ayer me habían comentado eso. Buena, buena jugadita ahí de Ketcabo. Ojalá hoy veamos algo de Demachado. Y Demachado está expectante ahí, no sé qué va. Si tiene aires de entrar a una pelea. Se tendría que pronunciar. No sé quiénes estarían disponibles también para jugarle a Demachado. Por ahí lo vi a Dani. Dedo Mocho creo que le jugó una vez. Mister Llama. Tal vez, no sé. O el ganador de esta contra Demachado, tal vez. Está en desventaja Action Cof ahí, va a llenar, si sí, va a tener más de la mitad. Buena, buena combinación de Ketcabo. Guarda que se marea rápido el Terry acá, ojo, con recibe muchos combitos por abajo. Con... ¿Qué onda, Kiorex 2020? ¿Cómo va? Ahí está, bien ahí. No se deja amedrentar. Ketcabo, esto está 4 a 3. Pareja la cosa todavía. FT15. Ketcabo debería ganarle con los ojos cerrados. Juega 24 horas al día. A la mierda, ¿tanto así? No creo, yo lo encuentro a la noche, ¿no? Está jugando con la comida, dicen ahí. Ketka 10. A ver si puede cerrar esta victoria de Yoris para Ketcabo, pero no sé, a ver. Esa de hacer la barrida así no va. Es entregar las nalgas. Ready,
Se levantó apretándose, eso es peligroso. Creo que lo quiso agarrar o algo, Action Cop, si no le cabía todo el combo. Ya dejó de buscar el agarre Action Cop, abusaba mucho de eso. Sí, recién lo quiso hacer de vuelta, ¿viste? Se levantó pegando Get Cabo y le cabió. La clave del duelo es con Yori, la realidad es esa. Puede ser que... si se llega a complicar esta pelea, bueno, acá ya está medio... para Action Cop, me parece 5-3. Pero recuerde que Action también tiene un Choi por ahí. Podría volver Chizuru de pronto. Tiene como un... una segunda línea ahí. En cambio que Cabo es eso de ahí nada más. Creo que lo vi sacar un Kyo. Pero no he visto que... que lo use en duelos violentos. ¿Qué onda, Terry? ¿Cómo va? No, ya no se puede cambiar el voto, lamentablemente. A todo esto, a ver cómo va esta encuesta. Va ganando por un 47%. Los dos son unos marmotas. 31% gana Action Cop. Y Ketka God, 22%. Casi un 10% de diferencia. Quiere decir que tenemos segunda vuelta. Tiene recambio, dicen ahí Action Cop. Sí, está bien. Pero este es su equipo original, dicen. Bueno. Mirá cómo se trabó la pantalla ahí, nada que ver. Sí, sí, esta es la revancha, Cuervo. La primera la ganó Ket Cabo. No se puede ver quién votó, che. Sí, hoy me apareció el botoncito este de encuestas acá. Así que bueno, le empecé a mandar. Contador de Yoris, Action 4, Ket Cabo 1, dicen ahí, mira. Que la historia me juzgue, mi voto es para Ket Cabo. Tu voto es no positivo, entonces. Ahí, David dice que Athena lo caga a Yori. No sé si alguno de los usa Athena. Yo lo vi más variante a Action Cop, en todo caso. Si alguien va a hacer cambios raros acá, va a ser Action Cop. Ket Cabo no lo veo. Ay, se acabó ahí. Es 6-3, guarda que hay una ventaja, ya hay una diferencia en wins. Tiene que soñar al pedo tirarse contra Daemon. Sí, pasa que esas entradas violentas a veces salen bien, viste. Y una vez que lo derribas a Daemon tenés que irte al humo, ¿viste? Para intentar algo. Creo que Ket Cabo quiso hacer esa y bueno, le salió mal. Mr. Brave dice porque superé los 8000 suscriptores. ¿Será por eso? No creo, va, no sé.
porque, pero bueno, la cosa es que ahí está y vamos a usarlo para boludear al menos. La última vez que jugué con Action, sí, con Action, los dos FT10 que jugué le gané los dos. Medio justas las victorias, pero bueno, le gané por suerte. Yashiro contra Diamond es la clave, dice ahí Kyorex. Muy buena, el saltito en el lugar ahí para castigar el agarre. Por ahí en diferentes países lo van habilitando con diferente margen de tiempo, no sé. A mí me apareció la ¿cómo es? La actualización hoy. Tremendo gancho, esto está 7-3. Se le está complicando a Action, a Ketkao. Sí, de hecho ya vamos por los 8100 suscriptores o algo así, no sé. No, uy. No llegó a castigarlo, pero igual lo veo. ¿Qué pasó ahí? ¿Y el fuego, boludo? ¿Qué onda eso? Qué chamullo, ¿eh? Fue muy raro eso. Le pegó todo un combo al lado con el fuego ahí, estando ahí, nada que ver. Está envalentonado Action, boludo. No está encontrando la forma de entrar. Que Cabo ataca, ataca y recibe golpes, ¿no? Buena, ese gancho. No. Hay algunos que se levantan con Yoshiro haciendo la U para atrás y, y piña débil. Ahí hubiera funcionado, por ejemplo, porque no hizo nada. Se le acercó nomás y se quedó ahí a una distancia prudente. Action Cough y Ketkao tiró golpes al aire. Ya lo mató mentalmente, dice acá Kofner. ¿Qué onda, Five Magics? ¿Cómo va? Buena, buena entrada. Ay, boludo, tiene que castigar más ahí. Fuerza, que Ketkao, CPS Jorge lo banca ahí. En la encuesta, que Ketkao va último. Por ahora lo que va ganando son que los dos son unos marmotas. La realidad es esa. Esto está 8-3. Máxima diferencia, 5 puntos de ventaja ya le lleva Action. Anda, colla pata sucia, así sabe que te inflo la mecha. Lo que vos quieras, te doy 8 wins de ventaja, pava. Lo voy a considerar para una próxima encuesta, Cuervo.
Lo mareó. Buena. Bueno, ese fue un Yori para Ketkawa, che. Cuatro win al hilo lleva Action Cop. Parece como querer decirle que ahora estoy jugando en serio, ¿viste? Hacete el vivo ahora. No. Estaba muy sensible a reaccionar, hacía cualquier cosa y tiró el gancho. Pero había sido una patada de animar uno, un salto. Qué porquería eso. Ahí cuando lo encerrás, en todo caso, aplica la misma que Chizuru. Conviene hacer piña y agarre nomás. Porque si llega a saltar y haces como hizo ahí Ketkawa, el adelante piña débil, quedás regaladísimo. Buena. No, se comió dos, boludo. Tremendo ese Benimaru Hinako, la realidad es esa, la verdad que sí. Guarda. Tiene que ir con todo. Ketkawa no importa nada, para adelante. A morir o morir, tiene que ir. No, era saltito en el lugar ahí. Tuvo la chance para entrar, tuvo la chance para entrar. Creo que si pasa ese Benimaru, ese Diamond no está tan seguro, Tal vez un cambio de orden, algo, no sé, que intente algo, boludo, porque si no son 20 años jugando al pedo. Para que pase esto. Hijo al lobo, al de la TV, todo sopaba. Me cansa de inflar la mecha. No me llegan ni a los tobillos, lo pava eso. 20 años jugando al pedo. ¿Qué te quiere apadrinar con el sopaba? También lo voy a inflar. Encima que lo había mareado ahí, no logró cerrar el combo, perfecto. Está muy sólido Action en esta parte de la pelea. Ya si gana un par más ya estaríamos entrando en la recta final. Xiao Lima, ¿cómo estamos? De Brasil. Action está en modo Orochi, un día oscuro para los Ketkavers. R-Pan que está metido abajo de la cama, está todo cagado. Lo abandonó a Ketkawa y esto pasa. La verdad es una lástima que pase eso, pero bueno. Le soltó la mano, le picó el boleto. A veces pasa. ¿Qué onda, Shark Urien? ¿Cómo estamos? Lo mareó. ¡Ay, boludo! Creo que lo mata. Sí. 10 a 3, boludo. Muy violento está esto. Arrancó con cierta igualdad la pelea. Pero bueno, ya la última parte fue toda para Action Cop. 10 a 3. FT15. Guarda. Shark,
que andaba preguntando de Machado en dónde está jugando Shar Gurien. Ojo, eh. No quiero meterte presión, pero como que creo que te quiere ir a buscar a Faika de dos, o no sé. Te va a seguir hasta Arclight, Kaylera, viste, hasta no sé. Steam Sim Rollback, ahí te va a aparecer. Red GGPO 2D Fighter. Es mi plataforma. El discípulo pródigo de R-Punk le soltó la mano a su maestro cuando más lo necesitaba. No, boludo, mirá el troncho de vida que saca eso, boludo. Ya le están bailando sabroso a Kid Cabo y R-Punk no está para vengarlo. Y está medio abandonador, boludo, R-Punk. La verdad que sí, lo dejó librado a su suerte. De última, si hubiera aparecido para hacerle un coaching. Llega muy presionado a sacarse de encima a Benimaru y encima le queda Goro todavía. No, lo que pasa es que R-Punk pasa, viste, y es como que lo banca mucho a Kid Cabo, ¿viste? Y en esta pelea que era importante para Kid Cabo no está, lo abandonó por eso así. Ya van varias que llega al último, pero llega muy roto ya. Muy falto de vida, de ganas. 11 a 3. Supuestamente andaba de Machado por acá, pero había pasado a saludar. Sí, lo bueno es que hay varios de los brasileros polenta que están jugando en Faika de 2. Ahí arreglé unas peleas con Fuji Bonjola, de Machado, Thiago Mobi también le está dando, así que. El supuesto falso Um dos deuses no volvió a aparecer, creo. No, boludo, qué buena esa. Ya son muchos wins de cortesía. No sé si vamos a ver a Choi. Habrá que ver cómo funciona contra esos brasileros en Faika de 2. Treinamento, ¿qué pasó? No, no sé, todos esos nick raros, multicuentas, deben estar por ahí ocultos todavía. Bueno, a ver cómo estamos acá. Ventaja para
Que cago en esta, ojo, a ver. Tiene un Terry a lo último ahí. Más tuerzo, dice. Se puede particionar para poner otro sin formatear ahora. Jackman no lo sabía, es. Ahora hace como 10 años quizá. Ah, en la mierda, igual. Los misterios de la informática. Bueno, a ver, espero que no la peche acá. Que cabo. Guarda la encerrada. Tremendo bugueo. Uy, boludo, casi muere ahí. Respira, que cabo. Buena, boludo. Qué peligroso eso de jugársela así con esos barridos. Le rompió la maldición. Se acabó la racha. 8 wins seguidos, creo que iba. 11 a 4. A ver si puede meter algún win. Me agrada la actitud de Action Cops de no mandar un equipo, cambiar ahí algo que hasta que se acomode podría recibir más wins. Con lo que iba ganando nomás sigue. Equipo que gana, no se toca. Elías Rivero, ¿cómo va? No, eso de tirarle la barrida así no está bueno, boludo. Esa barrida se regala, boludo. Jugadas suicidas. Ya lo decía De Machado, la realidad es esa. Tiene que sacarse de la cabeza eso de hacer el barrido con Yori porque... Elías Rivero pregunta qué es un marmota. Una marmota es una especie de animal así roedor medio raro de andar errático, que tal vez parezca medio desorientado, ¿viste? Poco inteligente. Poco avispado, digamos así, no sé. De movimientos toscos, lentos, tal vez. Uy, como lo bajó. No. Fue un intento de pileta ahí, que no sé qué pasó, pero bueno, ya con la ventaja que tiene, creo que el intento estuvo bien. Bueno, 12 a 4. Ah, se le acabaron las fichas a... A... ¿cómo es? A Ket Kabo. Calculo que va a cambiar de cuenta, a ver. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Uy, no, ¿qué pasó? No, la doy por perdida. Se me rompió el joy en el primer round. No, ¿qué pasó? No se le acabó nada. Si eligió personaje. Uy, boludo, no. Bueno. Tu armadura dorada fue rajada. Lamentablemente. Una lucha muy dura.
Lamentablemente, bueno, esta pelea se va a tener que terminar acá, entonces. La ganó Action Coffee, entonces vamos a ver si se. Si después se hace una. Una definición de esto. Estarían 1-1 en personales. El primer FT10 lo ganó Ket Kavo, el segundo lo ganó Action Coffee por amplia diferencia. Y bueno. Y vamos a ver cómo sigue. Bueno, la armadura de acero. ¿Cómo es ese? Ginako. El joystick no soportó tanto poder. Está bien, bueno, puede pasar, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Ya veremos qué pasa después. Buena pelea de Action Coffee.